el repetidor no te haya vaporizado del todo. El interceptor ha funcionado. Era tosco, pero funcionó. Increíble. ¿Y el suero? ¿Has encontrado el suero? La tengo aquí mismo. ¡Es el suero! ¡Claro que lo es! Muy bien. Veamos. ¡Ah! El retrovirus ha madurado. ¡Y este aroma de mierda! El gradiente de densidad es alto. Las secuencias de intrones recombinados parecen estables. Se han formado cadenas de exones transcritos. Eso está bien. Lo está. Pero solo hay una forma de saber si madurará. Muy bien. Allá vamos. Y ahora, a esperar. Funcionará, no te preocupes. Eso espero. Voy a descansar un rato. Vuelve dentro de algunos días o una semana. Bueno, supongo que ya veremos. Sea como sea, has cumplido tu parte del trato. Gracias. ¿Virgil? Pase lo que pase. Gracias. Proteger y servir. Proteger y servir. Mensaje para Claire Posinski. Hora de planificar las vacaciones. ¿Qué te parecen 6 semanas en Irlanda? ¿Dublín, sí. Bahía de Galway, Waterford?
Uy. Bien. 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 Bien.
funcionando a pleno rendimiento. Analizando. Sujeto identificado. Informe de estado. Todo en orden. Nada de lo que informar, señor. Mensaje para Robert Cooper. Hiciste bien, Bobby. La esposa y la niña no dirán nada. No te preocupes. Una vez que empiecen a llegar esos cheques del seguro, la señora Montrano deseará que se hubieran cargado al cerdo de su marido 5 años antes. El resto lo dejo en tus manos. La playa, la bocatería, el desguace de coches. Me da igual dónde acabe. Mientras el Johnny Mayor no se entere de lo que le ha pasado a su albondiguilla, vamos bien. Eddie Winter, corto la transmisión. Mensaje para Sal Barsconi. Tú y yo tenemos que hablar sobre Danvers, sobre la cagada de Montrano y todo lo demás. Estarás de acuerdo conmigo en que todo intento de mejorar las relaciones entre el norte y el sur han sido un desastre. Mira, asumo la responsabilidad por el comportamiento de mis chicos. Espero que tú hagas lo propio con ese imbécil de Montrano. ¿Pero qué ocurrió en Danvers? Es que no sé ni qué decir. Los tuyos convirtieron ese teatro en un matadero. Esa gente murió por orden tuya, no mía. Y no termino de ver una razón que lo justifique. Así que hablemos a solas y dejemos las cosas claras. La hora y el lugar los eliges tú. Eddie Winter, corto la transmisión. Oye. Soy todo oídos. Valentine. ¿Tienes algo para mí? ¿Quizá un puñado de cintas que pertenecen a un viejo necrófago? Por fin las tengo todas. Toma. ¿En serio?
Eso sí que es un buen trabajo de investigación. Son más viejas que la tos. Pero las huellas de Eddie están por todas partes. Son auténticas. Todavía contienen las partes del código. Voy a pasarlas por el viejo procesador. Ya está. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Ese viejo matón está atrincherado en Andrew Station. Vamos a acabar con Eddie Winter. Es hora de que Eddie Winter reciba su merecido. No hagamos esperar a Eddie.
ganas tengo de ver lo que queda de la cara de Eddie. Por su seguridad, no se apoyen las puertas. Ese sapo asqueroso está al otro lado de esa puerta. ¿Por qué no haces los honores? Claro. 1-9-5-3-7-2-8-4-0-6. ¿Qué coño? ¿Quién coño eres? ¿Que quién coño soy yo? ¿Quién coño eres tú? Soy Eddie Winter y estás en mi búnker. ¿Cómo cojones has podido? No, no puede ser. Después de todo este tiempo, no me digas que has descifrado mi código. En las holocintas. Bueno, solo han sido... ¿cuánto? ¿200 años? Mira, no sé qué pensabas que ibas a encontrar. ¿Oro? ¿Joyas? ¿Los secretos del universo? Pero solo estoy yo, un tío, un necrófago, supongo que dirías, vivo, que sobrevive. Y lo que yo tengo no está a tu alcance. Ese código era una broma. Solo quería demostrar lo estúpidos que eran los federales. Y creo que está probado. Así que podéis largaros de aquí. No pienso irme hasta que consiga lo que he venido a buscar. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? ¿Quién eres, por cierto? Me resultas familiar, pero... ¿qué eres? ¿Una especie de robot? ¿Ahora las cosas son así ahí fuera? ¿Un mundo dominado por robots? Lo sabía. Me llamo Valentine. Nick Valentine. ¿Me recuerdas? ¿Valentine? ¿El poli? ¿Se supone que eres él? Lo siento, colega, pero tú no eres Nick Valentine. No eres más que una especie de... máquina. Mataste a mi novia, Jennifer Lance. Hay crímenes de los que ni siquiera tú puedes librarte, Winter. ¿Tu novia? ¿Te refieres a la de Valentine? Una chica muy guapa. Lo que le pasó fue una pena. Pero mira, tú... ya sabes. El auténtico Valentine debería haberse apartado cuando tuvo la oportunidad. ¿Y a ti qué más te da, hombre robot? ¿Por qué te involucras? Una tía la palma hace 200 años y tú te presentas en mi casa haciéndote el tipo duro. Dios, mírate. Ni siquiera estás vivo. Entonces supongo que ya somos dos. ¡Hasta nunca! ¡Todavía! ¡No! Bien. Hemos terminado. Pero hay una cosa más que tengo que hacer. Si quieres venir conmigo, la compañía no me molesta. ¿Mm? Bien. Ya está.
yo, Eddie. Lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Pero estoy bien. Estamos bien. Lo sé, es raro que desapareciera justo cuando las cosas se calmaron. Pero lo hice por algo. Pronto ocurrirá aquello de lo que estuvimos hablando. Bombas, misiles. A saber. Pero el fin está cerca. No te haces una idea de lo que le pagué a mi amigo de inteligencia por esta información. Parece que mi idea de construir aquel refugio va a ser buena y todo. Verás, cielo, hay una cosa más. El motivo de que no me haya dejado ver por un tiempo. ¿Conoces a esos hermanos idiotas de Bios Wicked? Los que trafican con material radioactivo. Les apreté las clavijas. Conseguí algo de material. He estado trabajando con un médico de East Boston. El tío es un puto genio. Sé que suena locura, pero tenía una teoría. La exposición adecuada a la radiación en ciertas cantidades puede modificar las células humanas y mutarlas. Cariño, puedo vivir para siempre. Sí, lo sé. Podría matarme, pero voy a arriesgarme. Lo que no quiero es perderte. Por eso soy el conejillo de Indias y he estado recibiendo tratamientos. Pero no te preocupes. Estoy bien. Más que bien. Me siento genial. Espectacular incluso. Creo que esta mierda funciona. Tarde o temprano esta guerra acabará y cuando lo haga saldré para Boston y retomaré todo donde lo dejé. El futuro será mío. Para entonces habrás muerto. Claro está. Pero no nos centremos en lo negativo. Mira, nos vemos en la bocatería mañana por la noche. Iremos al refugio juntos, lo sellaremos y esperaremos a que todo explote. Solo que, igual deberías mentalizarte un poco o algo por el estilo. Ahora estoy algo distinto. Pero el amor no entiende de pieles, ¿verdad?
Es aquí. En este lugar, hace 200 años, uno de los chicos de Eddie disparó por la espalda a Jenny Lance. Ahora Eddie está muerto, como Jenny y Nick. Y yo me siento perdido. Solo necesito un poco de tiempo para procesarlo. ¿Te importa que salgamos de aquí? Eso si todavía te apetece que viajemos juntos. Si después de esto prefieres estar un tiempo a tu aire, nadie podría culparte. Claro. Adelante. Me alegro de saberlo. Venga, salgamos de aquí. Y, oye, gracias. ¿Qué? Hola. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? ¿Qué ángulo le puedo dar a esto? Mira la holocinta que tengo. Exploración completa de la red del instituto. Estupendo. Empezaré a investigarla, a ver si consigo sacar algo en claro. El instituto no es nuestro enemigo. Lo sé, pero prepararse nunca está de más. Aunque sea por si deciden que en la Commonwealth no hay espacio suficiente para los dos. Ah, todo lo interesante estará codificado. Así que lo primero será ver si consigo descifrarlo. Después, tendré que ver qué aparece. No hay modo de saber qué hemos sacado de su unidad central. No puedo creer que haya muerto. No hemos sufrido ya bastante. Solo quiero cambiar unas cosas. ¿Qué ocurre? He de reconocerlo. Solo quiero cambiar unas cosillas. ¿Qué ocurre? Sigue siendo un poco. Ahora es mejor momento pero para. Podría ser peor. Lo he entendido. Y agradezco la confianza que has tenido para sincerarte conmigo. Ah, bien. Supongo que tenía más sentido de lo que creía. Es solo que. Y gracias a ti. Me alegra saberlo. Sí, bueno. Creo que deberíamos volver. Esos asquerosos saqueadores. Si te los cruzan. Thank you.
cárcel y unos cuantos de mi padre.